queridos niños y niñas de prejardín, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar vocales en algunas palabras. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar cuáles son nuestras vocales. Vamos a iniciar con nuestra primera vocal. Vamos a recordar que ella es la vocal I. Muy bien, recordemos que es un palito muy derechito con un sombrerito en su cabeza. Se llama la vocal I. Muy bien, vamos a observar nuestra siguiente vocal. Recordemos que es un circulito muy redondito y se llama la vocal O. La vocal ¡Oh! Muy bien. Vamos a continuar con nuestra siguiente vocal. Recordemos que ella pareciera una uña, ¿cierto? Y se llama la vocal U. La vocal U. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente vocal. Ella también es muy redondita, pero además tiene un palito muy derechito. Y se llama la vocal A. Muy bien, vocal A. Y nuestra última vocal, que tiene forma de caracol, se llama la vocal E. La vocal E, que está muy enrolladita como el cuerpo del caracol, y se llama la vocal E. Vamos ahora a observar algunas imágenes. Vamos a observar algunas imágenes. Bueno, esta primera que es la imagen de un enano. Vamos a colocar por acá nuestro enano y vamos a empezar a identificar qué vocales encontramos en la palabra enano. Entonces, primero encontramos la vocal E. Muy bien, la vocal E. Luego, ¿cuál sigue? Luego de la E, sigue la vocal A. Muy bien, la vocal A. E. A. Y por último, encontramos la vocal O. Muy bien, E, A, O. Vamos a observarlas. E, A, O. ¿Cuántas vocales tiene la palabra enano? Vamos a observarlas. Tiene la vocal E, la vocal O y la vocal A. Tiene tres vocales la palabra enano. Muy bien, vamos a observar una siguiente palabra. Entonces vamos a quitar el enano y vamos a observar esta palabra que es una oveja. La palabra oveja tiene ¿cuántas vocales? Observemos, tiene una O, que está por acá, una O, muy bien. Tiene una E, muy bien. Y tiene una A. Vamos a colocar por acá nuestra ovejita para identificar las vocales. Entonces tiene una vocal O, muy bien, O. Tiene una vocal E, que está por acá, y también tiene una vocal A. ¿Cuántas vocales tiene la palabra oveja? Trae una O, una E y una A. La palabra oveja trae una O, una E y una A. Muy bien. Bueno, vamos a buscar una siguiente palabra. Vamos a buscar la palabra oso. Vamos a
identificar que en la palabra oso encontramos una sola vocal, que es la vocal O. Oso. Vamos a colocar por acá nuestro oso para poder identificar mejor. Entonces la palabra oso, ¿cuántas vocales trae? Solamente tiene una vocal, que es la O. Oso. Oso. La palabra oso solamente tiene una vocal, que es la vocal O. Bien. Vamos con nuestra siguiente palabrita. Vamos a colocar por acá el oso. Y vamos con nuestra siguiente palabrita, que es otro animalito. ¿Cómo se llama este animalito? La araña. Aquí encontramos la palabra araña. La palabra araña solamente usamos una vocal, que es la araña. Araña. Usamos en la palabra araña solamente la vocal A. Vamos a pegarla. Coloquemos por acá nuestra arañita y vamos a identificar la vocal A en la palabra araña. Bueno, me ayudan. A, da, ña. La palabra araña trae la vocal A. Muy bien. Bueno, vamos con nuestra última palabrita, que es el número 1. El número 1. Vamos a observar cuántas vocales encontramos en la palabra 1. Es el número 1 y la palabra 1. 1 inicia con la vocal U y también trae la vocal O. Vamos a colocar por acá nuestra palabra 1, nuestro número 1, con la palabra 1. ¿Cuántas vocales utilizamos? Entonces, la U y la O. La palabra 1 trae la vocal U y la vocal O. Vamos a terminar acá, chicos, porque así podríamos continuar con muchísimas más palabritas. Pero pues la idea es hacer un repaso y poder identificar muchas vocales en todas las palabras, en nuestro nombre, en los elementos que utilizamos, y poder aprender a identificarlas. ¿Listo, mis amores? Un besito, un abrazo gigante. Espero que se encuentren súper bien. Que tengan un bonito día y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.